Diamantes, hechos completamente de átomos de carbono, en una disposición única y fuerte de enlaces químicos. Se pueden encontrar en la corteza de todo el planeta, pero son increíblemente raros y caros. Se cree que fueron transportados desde sus orígenes hasta la superficie de la Tierra, a través de erupciones volcánicas profundas. ¿El núcleo de la Tierra es una fábrica de diamantes? Sí, tal vez no textualmente, pero algo por el estilo, o al menos así nos lo explican un grupo de investigadores de la Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio de la Universidad Estatal de Arizona, quienes en pocas palabras nos comparten que el intenso calor y la presión en el núcleo de la Tierra son suficientes para hacer diamantes a partir del carbono. Soy René Baldo. ¿Cómo llegaron los investigadores y científicos a este descubrimiento? Investigando y experimentando con las condiciones en el límite entre el núcleo metálico de la Tierra y el magma en el manto. De acuerdo a sus resultados publicados en la revista Geophysical Research Letters, encontraron que el carbono en el núcleo puede formar diamantes. A continuación, la explicación. Es bien sabido que el núcleo de la Tierra es el almacenamiento de carbono más grande de la Tierra. Imagínate, aproximadamente el 90% se encuentra enterrado allí. Se ha demostrado que la corteza oceánica asentada sobre las placas tectónicas cae hacia el interior a través del proceso conocido como subducción. Esta contiene minerales hidratados que a veces pueden descender hasta el límite entre el núcleo y el manto. La temperatura en el límite entre el núcleo y el manto es al menos el doble que de la lava, y lo suficientemente alta como para que el agua pueda liberarse de los minerales hidratados. Por lo tanto, una reacción química similar a lo que ocurre con la oxidación del acero en la superficie terrestre podría ocurrir en el límite entre el núcleo y el manto de la Tierra. Dan Shim, coautor de este estudio, dice que la temperatura en el límite entre el manto del silicato y el núcleo metálico, a 300 metros de profundidad, alcanza aproximadamente los 700 grados Fahrenheit, lo suficientemente alta como para que la mayoría de los minerales pierdan el H2O capturado en sus estructuras a escala atómica. Byung Kwan Ko, otro de los coautores, llevó a cabo experimentos en el Laboratorio Nacional de Argón. Ahí comprimió una aleación de hierro, carbono y agua. Lo hizo con la presión y temperatura esperadas en el límite entre el núcleo y el manto de la Tierra, derritiendo la aleación de hierro y carbono. El agua y el metal reaccionaron, produciendo óxidos e hidróxidos de hierro, tal como sucede con la oxidación en la superficie de la Tierra. Sin embargo, encontró que para las condiciones de límite entre el núcleo y el manto, el carbono sale de la aleación líquida de hierro y metal y forma el diamante. En palabras de los investigadores, este nuevo descubrimiento arrojará luz sobre la comprensión del ciclo del carbono en el interior profundo de la Tierra. Algo muy emocionante si imaginamos que la formación de diamantes en el límite entre el núcleo y el manto podrían haber estado sucediendo durante miles de años desde el inicio de la subducción en el planeta. Gracias a este estudio, también predijeron que pueden existir estructuras ricas en diamantes en el límite entre el núcleo y el manto. El equipo continuará investigando la concentración de otros elementos ligeros en el núcleo, como el silicio, el azufre y el oxígeno, y cómo los cambios de estos pueden afectar la mineralogía del manto profundo. Soy René Baldo.